Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en el restaurante Chamullo de Cabo San Lucas grabando el programa, un programa más de Existir, Psicoterapias Gestal de Los Cabos, con el tema Mi Sexualidad y Cómo la Vivo. Nos acompañan con nosotros hoy la licenciada Heidi y mi compañera Brenda. Muy bien, licenciada, ¿puede presentarse su nombre y su ocupación, por favor? Sí, yo soy Eddie Villaseñor, soy sexóloga, psicoterapeuta, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Trabajo aquí en Los Cabos como sexóloga, soy especialista también en derechos humanos, en psicoterapia de grupos y en terapia de reencuentro. Entonces me da mucho gusto la invitación, está bien bonito el restaurante y gracias, Noemí. Gracias, Brenda. Bueno, yo también soy parte del grupo Existir Psicoterapia Gestal. Mi nombre es Brenda Campos Domínguez y tengo una maestría en terapia gestal. Y pues estoy aquí para conocer más sobre mi sexualidad y todo lo que nos va a decir aquí la psicoterapeuta y sexóloga. Muy bien, empezamos ahora con el tema, a compartir mi sexualidad. Heidi, ¿nos puedes dar tú como experta en sexología tu opinión? ¿Cómo estamos viviendo en la actualidad nosotros como seres humanos? ¿Qué tanto aceptamos con responsabilidad nuestra sexualidad en comparación a nuestros padres, a nuestros abuelos? Bueno, yo creo que hoy la humanidad en general es una pregunta muy general, donde daría mi opinión más bien personal sobre cómo, sobre algo intrasubjetivo, algo del interior de la vida de las personas en otras épocas comparativamente a esta época. Lo que te puedo decir es que hay estudios hoy que reflejan un inicio de vida sexual, por ejemplo, en México, a los 16 años, en otros momentos alrededor de los 15, 14, que es una edad en que va en descenso comparativamente a los años, a los primeros años en que se empezó a hacer registro de esto. O sea, la sexualidad tiene que se investiga más o menos desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, XIX. En el XIX hubo muchas más investigaciones, que es cuando Havelock Ellis, Sigmund Freud empezaron a hablar de los estudios de en sexualidad a través de describir la sexualidad de sus pacientes, y ya fue hasta el siglo XX donde hay estudios cuantitativos. Entonces, en sexología tratamos de hablar desde el punto de vista científico, con números en la mano, y también tomamos la opinión, testimoniales, estudios de caso, descripciones observacionales del comportamiento sexual. Entonces, la conciencia de la sexualidad que se tiene hoy, sí te puedo decir que es mucho mayor que la que se tenía antes, porque el tema se habla cada vez de manera más abierta. Hay material sexualmente explícito, masificado. Antes el tema era mucho más tabú, más hermético, los profesionales no hablaban, en las familias no hablaban. Hoy se habla, pero no quiere decir que el ejercicio de la sexualidad sea más responsable en términos de asumir las consecuencias de los actos. Si la responsabilidad la entendemos como la capacidad de responder por lo que yo estoy haciendo, tener responsabilidad ante lo que me como es asumir las consecuencias de lo que trae la comida. Si es responsabilidad jurídica, ¿no?, para ante lo que implica un negocio, pues es asumir el dar respuesta a todas las cuestiones que implican tener un negocio. Si es responsabilidad en el ámbito de la sexualidad, implica asumir todas las posibles consecuencias de lo que implica los actos sexuales, el hecho de ser un ser sexual y, y,
y todo el comportamiento ligado a la sexualidad. Pero eso es lo que creo yo que se ha ampliado como una conciencia de qué implica. Como antes sexualidad se concebía como un acto sexual, como las relaciones sexuales, y hoy la definición es mucho más amplia. La sexualidad es el hecho de tener un cuerpo sexualizado. Y entonces eso implica que es un cuerpo cuyas funciones biológicas tienen como una serie de implicaciones genéricas, una serie de implicaciones del ser hombre o ser mujer, otras implicaciones en la esfera erótica, otras implicaciones hay en la esfera reproductiva y otras implicaciones en la esfera de los vínculos afectivos. Ajá. Así es. Hablando un poco de los vínculos afectivos, del matrimonio, el noviazgo, de las relaciones de pareja, hay una pregunta relacionada con la sexualidad y la infidelidad que muchos nos hacemos, y es: ¿el tener fantasías sexuales implica ser infiel a la pareja? No, definitivamente. La sexualidad también sabemos que es muy diversa, ¿no? La sexualidad es un elemento del ser humano que está como dinámico, o sea, que le pertenece por el hecho de ser ser humano y que está cambiando todo el tiempo. Entonces, en ese sentido en el que está cambiando, el ser humano que está vivo y que sabe que, por ejemplo, si a ti te gusta el mar, ¿no? Y dices, el mar es lo máximo para mí, pero no quiere decir que no puedas ver un hermoso atardecer. Y dices, ¡ay, qué hermoso atardecer! ¡Ay, le estoy siendo fiel al mar, infiel al mar! Pues no le estás siendo infiel al mar porque pensaste en un atardecer. Sin embargo, todos los tabúes que hay alrededor de la sexualidad parecen hacer llegar por un lado, por una vía o por otra, a las personas a la culpa. En ningún terreno de la esfera del disfrute humano hay tanta culpa como lo hay en el terreno sexual. ¿Por qué? Porque ese terreno, ese territorio, está ligado a la experiencia corporal y al disfrute de lo que se consideró por muchos siglos pecaminoso, tabú, digno de ser ocultado, como es el placer erótico. Entonces, el hecho de que alguien piense en otra persona cuando está comprometida con una, no le obliga a nada, a irse con la otra persona, ni a decirle nada, no le obliga a nada, ¿no? Pero la culpa simplemente puede cargarlo de muchas emociones negativas y sentimientos incluso autodestructivos. Entonces, por eso se necesita tener una formación, una educación de la sexualidad más amplia para saber que los sueños, por ejemplo, no lo controlamos. La fantasía o lo que la vista ve y dice, qué bello es eso, qué bello es ese vidrio, qué hermoso restaurante, qué bonita puerta antigua, qué rico olor a pesto, qué rico olor a chimichurri. O sea, todas esas cuestiones, si te encantan los champiñones, ¿por qué en ese terreno no nos sentimos, ay, le estoy siendo infiel a los champiñones? Yo soy vegetariana. No, pero ven en el sexual qué ruido hace, y ese ruido es por esa construcción social que lo liga a sistemas de poder donde pareciera ser que hay como un decálogo de lo que es lo correcto y todo lo demás se sale. Pero ¿qué crees? Todo mundo se sale de lo correcto. Todos, en algún momento. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto, Brenda? La mayoría de las personas que asisten a conmigo o que yo les he dado terapia, por lo regular, se enfocan mucho en el aspecto sexual también, y es mucho, les pesa más a las personas quienes fueron infieles, haber sido infiel, por esto que usted está hablando, por lo de la culpa, porque se sienten, a veces ni siquiera tuvieron el acto sexual, sino que nada más fantasearon
o pensaron o asistieron a una cita con otra persona, y eso los llena de culpa y los hace que a la hora de estar con su pareja no estén no estén en pensamiento, cuerpo y alma, como se dice, al 100 cuando están ahí en contacto con su pareja. Y entonces la culpa es la que les empieza, yo me imagino que es la que les empieza como a dejar de sentir el placer cuando están con esa persona a la que aman o con la persona con quien están compartiendo su vida en ese momento, me imagino yo. Sí, lo que pasa en este caso es que cada pareja tiene una serie de acuerdos, entonces de qué se vale y qué no se vale. Pero definitivamente cuando se unen dos personas, son dos individuos y nunca van a dejar de ser dos individuos, únicos, irrepetibles y especiales cada cual. Entonces, al unirse, justo hay que hablar en pareja de hasta dónde, qué se vale y qué no se vale. Se da por hecho, y ese es parte del problema, lo que se da por hecho es que la pareja tiene que solo pensar en la otra persona, o sea, en la persona que es su pareja, en toda situación, en todo momento y para toda ocasión. Y al no hablarlo, entonces se vive como un acto de infidelidad, cosas que no fueron en sí un acto de infidelidad. Porque no había ese acuerdo. Al darse por hecho es un supuesto, pero se supone porque lo dice quién, cuándo se dijo, cómo se dijo. Entonces, ¿qué era? Yo dueña de tu pensamiento, también de tu pensamiento, o también de que conozcas a otra persona, o hasta dónde, ¿no? Sé que esto que estoy diciendo a mucha gente le puede parecer controvertido. Y todo puede explicarse de mejor manera en vivo y a todo color, ¿no? Claro. Ahorita tenemos solo unos cuantos minutos para abordar preguntas complejas, pero lo que yo quiero decir es que el tema, de hecho, la infidelidad, o como se llama popularmente, es algo que tiene que hablarse en pareja al inicio de una relación. Pero además, el punto principal es que podemos desglosarla, ¿no? ¿Quién es más infiel? ¿Alguien que puede tener algún encuentro sexual ocasional con alguien que se le presenta, pero es solidario, es colaborativo, está bien, es un buen compañero, un buen cómplice? O alguien que no se acuesta con nadie más, pero que le importa un comino tu vida y está solo para ti. Entonces vean que estos temas no se pueden dejar de largo, se tienen que hablar a fondo en la pareja, y cada pareja tiene derecho, estrictamente como dos adultos que se unen, al acuerdo que quieran. De hecho, hay clubes de parejas que comparten pareja, hay personas que dicen de la puerta para afuera se vale lo que quiera, mientras acá adentro no venga con nadie más y no nos falte nada en la casa. Eso a mucha gente le va a... ¿Pero cómo es posible? ¿Qué tonta eres o qué tonto eres? ¿Cómo puedes aceptar ese acuerdo? Son acuerdos entre adultos, pero justo porque el tema es tabú no se habla. Entonces, esta situación tiene que hablarse y para no vivirse con esa culpa. Y todo este sistema de represión del tema, que lo hace tabú, hace que se creen una serie de marañas como esta que estás diciendo. Ya cuando está con la persona, se siente chin, si supiera que estuve con otra persona, pero solo lo vi, solo la hablé, solo... Y se siente, se distrae por culpa. Entonces, lo que hay que aprender es a manejar... un discurso franco con la pareja de qué se acepta y qué no se acepta, ¿no? Y por otro lado, a manejar cualquier cosa que te da culpa, o sea, para poderlo manejar de una manera sana entre ambos. Pues muchísimas gracias, Seiri, por compartir con nosotros. Creo que tenemos muchos temas más interesantes que nos puedes ayudar a compartir,
también con nuestros amigos de YouTube, a través de internet, y claro, podemos resumir entonces que es importante, estés en un lugar turístico, estés en la ciudad, hablar con tu pareja, sentarte como adulto y definir cómo va a ser mi relación. Decidí estar contigo porque somos adultos y vamos a aceptarnos con nuestra propia sexualidad como seres humanos, individuales, independientes, hablando, poniendo las cartas sobre la mesa, como decimos ahora. Sí. Te vamos a pedir, bueno, le vamos a pedir a Heidi y a Brenda nos compartan invitaciones ahora para próximos talleres que vamos a tener, lo más resumidamente posible, taller y día y hora. También para hacerles una invitación a nuestros talleres por parte de Existir Psicoterapia Gestal, va a ser este sábado 5 de octubre a las 4:30 en las instalaciones de Shamrock. El teléfono donde ustedes pueden comunicarse es 624-144-3689. Para hacer su cita previa se requiere una inscripción. El costo del taller es $600 por persona y estamos a quienes les gustaría participar, estamos abiertos a cualquier persona que quiera participar, es bienvenida. Y pues también nuestra invitada de hoy, ella también da talleres y nos va a pasar aquí su invitación del taller que ella va a dar en este mes. Crecer, que es espacio para el crecimiento personal, vamos a tener un taller que se llama Cuerpo, Autoconocimiento y Crecimiento Interior. Este taller propone reconciliarse positivamente con el cuerpo. Es un taller vivencial, es de la terapia de reencuentro, de ese enfoque. Dura 3 sesiones, son 15 horas en total, vale $800 cada sesión. Yo soy sexóloga certificada y es muy importante que los talleres de sexualidad vengan con personas que están formadas en los temas de salud mental, de salud sexual, porque eso les da garantía del trabajo que están realizando. Entonces, si quieren venir, es necesario un tapete de yoga, un cojín y ropa cómoda. El taller es muy práctico, se desarrollan recursos de autoayuda para mejorar la vida personal, aprender a construir relaciones de equidad, relaciones de buen trato con el propio cuerpo, y va a ser aquí en el Hospital de Especialidades de Cabo San Lucas durante los jueves 3, 10 y 17 de octubre. De 4 de la tarde a 9 de la noche. Es importante que hagan su inscripción en el 624-175-7840 conmigo. Es mi celular, 624-175-7840. Ahí les espero y ojalá y vengan, o cualquier problemática que tengan en el ámbito de la sexualidad humana, yo con gusto se las puedo aclarar. Muchas gracias a todos nuestros seguidores por acompañarnos en un programa más del Grupo Existir Psicoterapias Gestal de Los Cabos. En esta ocasión nos acompañó y le agradecemos mucho a Eddie Villaseñor, y lo esperamos que la puedan acompañar también en sus talleres, de verdad muy interesantes, valen mucho la pena vivirlos. Y también le agradecemos a nuestra compañera Brenda y su invitación al próximo taller también del Grupo Existir el día sábado a las 4:30 de la tarde. Las dos les dieron los números de teléfono. Por favor, es importante llamar con anticipación para reservar su lugar. Muchas gracias y bonito fin de semana a todos. Adiós. Adiós.